Hola amigos y amigas del canal de Tony Gamer, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo donde vamos a continuar, como podéis ver, Distraint, ¿eh? Vamos a ver si hoy podemos acabarlo, no sé si nos quedará mucho o no, pero vamos a intentar acabar hoy esta gran aventura, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, ¿eh? Vamos a continuar desde donde lo dejamos ayer, que sinceramente no me acuerdo, no sé qué tenía que hacer ya, ¿eh? Así que vamos, empezamos desde el principio. Ah, mira, este antes no estaba. Señor. ¿Qué está arrastrando? Hola, Estelar, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal y al directo. Este hombre está arrastrando algo, ¿eh? ¿Pero qué es lo que está arrastrando? No podemos interactuar con él. No nos ha dejado interactuar con él, ¿eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Venga a ver si la señora Goodwin. Es que no hay nadie aquí. Maldición. Hoy te puedo ver sin problemas. Genial, Estelar, tío. Te lo agradezco mucho. Me alegro muchísimo, tío. ¿Qué tal te va el domingo, tío? Espero que bien, ¿eh? No hay señal. ¿Qué estará viendo esta gente? Pues vete tú a saber. ¿Me deja pasar? Duerme como un tronco. ¿Cómo despertaremos a este buen hombre? Vamos a ver por aquí qué podemos hacer. Esto todavía lo tenemos cerrado. No puedo pasar por aquí. Vale, aquí está el hombre. Ah, mira, ahora está la enfermera. A ver si podemos hablar con ellos ahora. Vale, ahora sí que nos deja. ¡He hecho un plato riquísimo! Me pasa algo raro. Cuando me salta la notificación de Discord y entro en Twitch, no me sale... Ostras, pues sí que es raro, tío. Entro a través del enlace de Discord. A ver, cuando salta la notificación de Discord y entro a Twitch, no me sale el directo. ¿En Twitch no te sale el directo? ¡Qué rabia! ¡He hecho un plato riquísimo! Pues el domingo... Joder, ¿qué te pasa, Estelar? No me digas que el domingo va mal, tío. Estas personas tendrán, al fin, la comida que se merecen. Hablando de eso, he venido a ver a la señora Goodwin. ¿Podría llevárselo yo? ¿Encontraste algo de comer? Vale, por supuesto, toma el plato. Sí, chef. Vale, tenemos un plato. ¿Pero dónde estará la señora Goodwin? Anoche... A casi la una de la madrugada empezó un incendio. ¡Joder, tío! ¡Ostras! Pues qué mal rollo, tío. Pero ha afectado mucho a la parcela. Ha sido intencionado. Porque a la una de la madrugada sol no hace como para... Como para que se encienda eso solo, ¿eh? Vale, por aquí no había nadie. Esto era la sala de fusibles, me parece. Residencia, baño, vamos a quitar la comida de aquí. No me hace falta lavarme las manos, si tal ha sido tampoco. No sé a qué distancia se quedó antes la casa, ni idea, parcela. Parece que sí que lo fue. Joder, pues qué mal rollo, tío. Bueno, por lo menos no se ha afectado a vosotros, ¿sabes? Si ha afectado un poco a la parcela, pues bueno. Es una putada, ¿no? Pero si no hay que lamentar daños físicos de nadie, mucho mejor. ¿Y en esta habitación quién vivirá, tío? Vale. Por aquí todavía no puedo pasar. No puedo pasar por aquí. Tenemos un plato de comida. Vamos a guardar. ¿Hay alguien aquí? No hay respuesta. Vamos a poner plato de comida, a ver. Servicio de habitaciones, bueno, o algo así. ¿Trae algo de comer? Me muero de hambre. Sí. ¿Puedo pasar? Adelante. Qué cabrón, cuando le hemos dicho... ¿Está la señora Goodwin? Usted no es la señora Goodwin. Oh, me temo que te has equivocado de habitación, jovencito. Lo siento, no pretendía ser del sorteo. Tome la comida. Comida eliminada. ¿Pero por qué le hemos dado la comida a esta mujer? Gracias, joven. Bueno, será mejor que me... va. Hacía mucho tiempo que no venía nadie a verme. Creo que fue hace 2 meses. Sí, mi nieto fue a verme hace 2 meses. De verdad que, me tengo que... Pero no le he vuelto a saber nada de él. Creo que se ha casado hace poco. Qué bien. Sí, se ha casado con una chica muy guapa. ¿Cómo se llamaba?
¿Era Helen? Pues no lo sé, pero... No, creo que se llamaba Helga. ¡Qué bien! Pero me tengo que... Su padre se había torcido el tobillo. Me pregunto si se habrá recuperado ya. Seguro que sí. Bueno, cuídese mucho. Últimamente hace un viento que pa' qué. No nos va a dejar esta mujer irnos de aquí, ¿eh? A ver qué dices, Estelar, porque nos avisaron los perros, porque mis padres estaban durmiendo y yo me acababa de acostar. Llevaba desde las 6:30 despierto. Y vi una pequeña luz, pero pensé que era un incendio. Pero no pensé que era un incendio. Joder, pues menos mal por los perros, tío. El otoño va a llegar pronto este año. Pues me alegro de verdad, Estelar, que no haya pasado a mayores, tío. Pero el susto que lleváis en el cuerpo tiene que ser importante. Sí. Discúlpeme, señora. Es que me tengo que ir ya. Oh, lo siento, ya me he puesto de nuevo a parlotear. Entiendo que debas irte. Acepta esto por escuchar mis desvaríos. Gracias, señora. Una campanita. Vale, hemos encontrado una campanita que seguramente nos sirva para despertar al hombre que está durmiendo en la puerta. Suerte con tu búsqueda. Vale. A ver esa campanita. ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal estás? Bienvenidísimo al canal y al directo. Un placer tenerte por aquí. Vamos a utilizar la campanita con este hombre, ¿eh? Vale. ¡Despierte! ¡Ya era hora! ¿Qué? ¡Uf! No puedo despertarle. Necesito algo más fuerte. ¡Joder! A ver, estos... ¡Eh! Vaya, siempre sin reaccionar. ¡Despierte, abuelo! Está profundamente dormido. ¡Joder! ¿Aquí todo el mundo duerme o qué, tío? ¡Ayuda, por favor! ¡Al fin! ¡Bien, has mirado lo del... ¡Uy! Ese simbolito, ¿qué es? ¡Ostras! No sé lo que es este icono, tío. Disculpa, ¿eh? No lo veo bien tampoco. Entiendo. Escuche, hay una puerta detrás de las barras. Creo que me he dejado allí la cartera. Me preguntaba si... Exacto. ¿Eso es un sí? Genial, gracias. Pues nada, vamos a ver si ahora nos abre la puerta. El piolet de Lara Croft... ¡Ah, es el piolet! Porque se llama Decepción. Decepción. ¿El qué se llama Decepción, tío? ¿Qué es Decepción o Recepción? Anda, mira, ahora se me abre. Genial. Residencia. ¡Ay, hostia! Esta mujer está muerta, tío. Tiene las manos llenas de flores. Vale, vamos a quitar esto. ¡Dios! Me pregunto cuánto tiempo lleva aquí. A estas personas las tratan como ganado. No creo que echen de menos una flor. Vale, hemos encontrado... ¡Hala! Que se cae la mujer esta. Se la llevará la señora Goodwin. Vale, hemos... Devolveré la flor. ¡No! ¡Necesitaré la flor! Vale. Y a ver la campanita. Quizás si dejo la campanita aquí. ¡Ajá! Es que no sé qué sentido tendrá dejar aquí la campana. Ponle Decepción. Ah, pues no me he dado cuenta, tío. ¿Sabes qué, Aaron? ¿Eh? Por el portero del Barça, Juanito. Me siento mal por ella. Ah, hemos dejado la campana aquí, ¿no? Sí. Pues hemos dejado la campana. A ver esta flor para quién es. Vamos a hablar con el cocinero a ver si puedo sacar algo de información de él. ¿Cómo va? Maravillosamente. No puedes ni imaginar la frustración que llevo. Gracias por conseguirme esa carne. De nada. Joder, si supiera que es carne de persona, tío. Si supiera que es carne de persona. A ver. Esta florecilia. Huele esta flor. Qué aroma más refrescante y embriagador. No sirve de nada. Duerme como un lirón. Ha envejecido con dignidad y mereces una flor. Pero esta es para la señora Goodwin. Vaya idea más estúpida. A ver tú, la del tembleque. Una flor para otra flor. ¡Qué gilipollas que es! Disculpe, le he confundido con otra persona.
Es verdad, decepción. Es verdad, poner decepción. No me había fijado en ese detalle, ¿eh? Vamos a ver. ¿Esta está cerrada? Ah, no está abierta. Ah, vale. Espera, vamos a darle la flor a esta mujer a ver qué pasa. Es una abuelita adorable, pero esta flor es para la señora Goodwill. Vale, pues nada. Vamos a ir donde está el matadero este, el aserradero. Anda, pues. Ostras. Aquí tendría que haber alguien o algo, ¿no? ¿Has mirado lo de Tomb Raider? No, no lo he mirado, Carlos. No lo he mirado porque me da miedo de mirarlo y empezar una secuencia de vídeo y luego que no se vea cuando empiece el directo y tal, ¿entiendes? Así que... Lo que no me quedó claro, Carlos, ¿cuánto duraba aproximadamente eso de la mansión Croft? Vale, aquí llega un punto que no podemos avanzar más. Entonces, ¿dónde estaba el carnicero, tío? Yo creo que estaba ahí. Ahí está la señora Woodway. No, la señora esa rara. Aquí está el cadáver. Aquí cabía. Esta flor no sirve nada aquí. ¿Y si la ponemos en el lavabo? Aquí que hay. Al lavabo. No creo que los flores de plástico necesiten agua. Aquí es una flor de plástico. Y aquí estaba el cuarto de fusibles, ¿no? Vale. Pues señores, no sé qué hacer ahora mismo. Me he quedado totalmente. Podría pensar mal. Sí, yo he pensado lo mismo, tío. Podría pensar mal. Pues un saludo, Eric, para ti, ¿eh? Un saludo. Que Carlos, tu primo, me ha dicho que te salude, pues un saludo. Saludado quedas. Vale, a ver qué podemos hacer con esta mujer. Vale, a esta mujer le hemos puesto la campanita. Pero es que no hace nada ahora. Nosotros nos hemos quedado con esa flor. Que realmente, tío. ¡Hey, Cuquita! Hola, gracias por ese host. Te lo agradezco enormemente. ¿Qué tal estás, Cuquita? Espero que bien, ¿eh? A esta gente no reacciona a lo que le digo. Gracias, tiene 4 años. No entendía por qué has dicho su nombre. ¡Ah, pues! Tiene 4 años, joder, qué guay. Pues nada, Eric. Hola, espero que estés bien, ¿eh? Hola, Cuquita, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ves? Se estaba pensando lo mismo. Ay, que me acabo de atrancar. No sé qué tengo que hacer. Algo se me está saltando, ¿eh? Me alegro de que estés bien. Yo bien también, Cuquita, bien. Mira, deseando que ya acabe ya esta noche para coger, si no pasa nada, 2 días de descanso. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Porque no... Yo juraría que por aquí se iba... Ah, claro. Vale, por aquí se iba donde estaba el hombre este, ¿vale? Pero ya no está. Se supone que aquí ya no tenemos nada que hacer. ¿Aquí quién está? Aquí está esta mujer. Ah, a ver, a ver. Y si le damos la flor, tampoco se la queremos dar. Vale, porque esta flor es para la señora... ¡Anda, eh!
La señora Wilwood no está en el armario. Ah, vale. Es un armario. Seguro que se me sirve algo. ¿Encontraste? Una percha, vale. Pues hemos encontrado una percha. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos servirá esta percha? ¿A quitar los fusibles para apagarle la tele? Es que ahí en la sala de fusibles ya ha estado, ¿eh? Tenía que activarla. ¿En el cuarto de fusibles puedes dar la luz de la zona oscura? Eso lo hice en el directo anterior. En esa dábamos el fusible. Encendíamos el fusible y se encendía la zona oscura. Que ahí había un tío cortando con una motosierra partes de cuerpos humanos. ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Dos días? Sí, dos días de descanso, Cuquita. Ya tengo ganas de cogerlos. Vale. Tenemos una percha. A ver, vamos a recepción con la percha. Anda, mira, ahora nos ha salido esta mujer. Mira lo que tengo. ¡Qué percha más bonita! ¿Y si le enseño la flor? Nada. Vale. No pases de aquí. Está tan sucio. Como quiera. Vale, no puedo pasar de aquí ahora. Vamos a enseñarle la percha a esta peña. Estoy seguro que lo último que necesita es una percha. Yo también, sinceramente. Seguro que puedo darle otro uso a esta percha. Seguro que sí, pero ¿cuál? ¿Colgamos a este? Darle con una percha no me parece algo grosero. Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer con esta percha? Aquí está la mujer esta. Aquí está todo oscuro. No creo que podamos hacer nada. A ver, vamos a darle la percha al cocinero este, a ver si sirve de algo, y si no, lo llevaremos al aseo. Hola, señor cocinero. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué es? ¿Antena? No, es una percha. Pues como que le da igual. ¿Cómo va? Maravillosamente. No puedo ni imaginar la frustración que llevo. Gracias por conseguir esa carne. De nada. Vale. Este es el cuarto de contadores, me parece. Sí. Será mejor que no toquetee mucho. Sí, mejor, mejor, mejor. Vamos a ver. No me quiero electrocutar. Y bien que haces, alma de cántaro. Vale, aquí no tenemos que hacer nada. La percha es para los fusibles. Ya verás, no, Estelar, te has equivocado. Mira, Garlo quiere que juegue el Aragrof, ¿eh? Ahí está mostrando el Pyolet. La percha será para desatascar algo de aquí o sacar algo de aquí, ya verás. No me hace falta llevarla. No la voy a tirar, pues nada. Vale, pues la percha no es para nada aquí. ¿Y si la percha es para mover la mecedora de la vieja que está muerta? No voy a tocar la tele ni con una percha. Vamos a intentar mover a la señora esta con la percha, ¿eh? O vamos a colgársela. No hace nada, tío. No hace nada con la percha. ¿Y esta percha para qué será? Vamos al cuarto oscuro este. A ver si... Quería ver si te lo computaba si molaba. Qué cabrón que es el Estelar. Vamos a ver. Vale, ya no puedo andar más. Aquí no tengo que hacer nada. Me estoy desesperando. Ah, vale, esta mujer. Vamos a darle la percha. He encontrado esta percha en su armario. ¿Me la puedo quedar? Faltaría más, toda suya. Y ya está. Vale. Na, 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 na. Vamos a ver si podemos utilizar la percha con la tele, que es lo único que no he hecho todavía.
Creo que podría doblar la percha. Anda, mira, para usarla como antena. Anda, toma. Percha eliminada. ¿Qué te parece? Mira, funciona. Soy un genio. ¡Ah! ¡MacGyver! ¡Es MacGyver! Dice. ¡Ah! ¡MacGyver! Mis padres lo veían cuando era pequeño. ¡Qué recuerdos! Mira, ya va toda la peña a ver la tele, tío. Vale, pues nada, ya puedo pasar por aquí. Esta debe ser la habitación de la señora Goodwill. Pero antes de entrar, le daré una flor. Hay que ser un caballero. Sí, pero antes voy a guardar. Hemos guardado la partida, sí, señor. Esta debe ser la habitación de la señora. Le voy a dar una flor, hay que ser un caballero. Vale, vamos a poner la flor. Señora Goodwill. Soy Price, ¿puedo entrar? Sí, pasa. Vamos para adentro, a ver qué nos encontramos, ¿eh? Recordemos que le había dado un infarto a la señora Goodwill. Estaba nervioso y preocupado. No sabía qué esperar. ¿Y si hubiese querido echarme la culpa? Me preocupaba su bienestar. Me avergüenza y me siento culpable. ¡Uy, mírala! ¡Qué bonita que es! Vale, por aquí no hay nada que hacer. ¡Hola, señora Goodwill! Esta flor es para usted. Le he traído una flor. ¿Cómo se encuentra, señora Goodwill? ¡Oh! No deberías haberte molestado. Gracias, querido. Me alegra que hayas venido a verme. No es nada. Aún me siento fatal por haberla echado de su casa. No debería haber hecho eso. Basta, muchacho. No debes martirizarte de esa forma. Gracias, señora Goodwill. Significa mucho para mí. Aún así, ¿puedo hacer algo por usted? Lo que sea. No, yo... no necesito nada. Solo quería ver a una cara familiar antes de irme. Joder. A ver, mensaje anterior, ¿eh? Oye, el próximo juego que juegues puede ser Ghost of the Tsushima. Te va a gustar. Seguro que me gusta porque ya he visto directos y gameplay sobre el juego. Pero no tengo dinero para comprarlo. Así que no será ese el próximo que juegue. Trata de la invasión de los de Mongolia a Asia. Y en el juego tu personaje es un samurái. Sí, lo sé, he visto vídeos ya, pero no es de esta. Señora Goodwill, usted no se merece esto. He sido una mala persona. Déjeme hacer lo correcto. Venga a mi casa. Cuidaré de usted. No es gran cosa, pero es mejor que esto. ¡Oh! Eres muy amable. Pero no puedo. Tú tienes tu propia vida y cosas de las que ocuparte. En cuanto a mí, yo solo soy una anciana. No viviré mucho más tiempo. Señora Goodwill, no diga eso. Escúchame. No te preocupes. No te culpes a ti mismo. Además, pronto podré reunirme con mi marido. Señora Goodwill, iré a verla todas las semanas. También puede llamarme si le apetece hablar. Gracias. Joder. Qué mal cuerpo se me ha quedado ahora mismo, con esta conversación. Ahora te pide la vieja que mates a las enfermeras que la trataron mal. ¿Ja? Estaba tan cerca. ¡Ey, Rafa! ¿Qué tal estás? Distraint. Un juego... se supone que es de terror psicológico, ¿vale? Pero de terror psicológico tiene poquito. De momento no me está asustando en absoluto. Pero tiene una historia bastante inquietante, ¿eh? Trata sobre la moralidad de las personas. Y es bastante chungo. Sobre todo la conversación que acabo de tener ahora con la viejecita esta me ha dejado un poquito pensativo, ¿eh? Buenas tardes, Rafa, tío. Buenas tardes, gracias por pasarte. Estelar dice, el siguiente juego será Outlast 2. Tony sufrirá y lo pondré nervioso. Yo me reiré todos felices, menos Tony. No, Estelar, el próximo juego que voy a empezar seguramente sea The Sinking City, ¿vale? The Sinking City, un juego de que habla sobre H.P. Lovecraft. Outlast 2 lo jugaré cuando empiece las vacaciones y solo lo jugaré por la noche. Y después de Outlast 2, por la noche jugaremos Daymar 1998. Terror psicológico te meto yo, dice Estelar. Carlos pone F en el chat. Jajaja, Estelar 13. Mira, Cuquita se ríe. Bueno, estaba tan cerca. Un hombre más, un último empujoncito. Pero algo había cambiado.
Algo en mi interior trataba de detenerme, pero ignoré ese algo y no me detuve. El señor Jones era el último de mi lista. Vamos a por otro desahucio, ¿eh? La puerta estaba tapada con tablones. No puedo abrirla. Vale. Hostia, ¿eh? No, esto no es el primer pasillo donde entramos, ¿verdad? A ver esto que nos dice. Hay algo raro en esta pintura. Quizá tenga que verla desde otro ángulo o algo así. Vale, pues necesitaremos algo para ver esta pintura desde otro ángulo. Vamos a entrar por las puertas una a una desde el principio. De izquierda a derecha. Vale, a ver si puedo ir para atrás también. No, ahí no. Todos lo habéis escuchado. Dijo que iba a jugar Sim City. No, Sim City no. The Sinking City, ¿eh? The Sinking City, espera. Este es el que vamos a traer al canal. A ver si se ve, ahí. Este es el que vamos a traer al canal. ¡Bum! Dice: tú has jugado al Resident Evil 7, porque yo estoy sufriendo mucho. Pues lo he jugado, Cuquita, lo he jugado. De hecho, lo estaba grabando hace cosas de 6 o 7 meses en formato gameplay. Y dejé de grabarlo. Dejé de grabarlo porque me pareció un juego tan bueno y tan chulo que en vez de en gameplay, que no se disfruta igual. A ver, ¿cómo me explico? No es lo mismo ver un gameplay que ver un directo. Prefiero subir ese juego en directo. Tenía ya más de medio juego hecho, más de medio juego grabado. Pero al final decidí que me estaba gustando tanto y que lo estaba pasando tan mal que decidí que eso lo quería jugar y emitir en directo. Así que algún día lo traeré al canal. Carlos dice, ¿tú has jugado Star Wars Battlefront 1? Sí, pero no lo he jugado nunca en directo. Tengo el 1 y el 2. Stop desahucios, dice Papá Cangrejo. Sí, señor, stop desahucios. Pues este tío es un desahuciador. ¿Hola? ¿Hay alguien? La puerta está entreabierta. Vamos a pasar. Espero que no le importe que entre. Y aquí estará el señor Jones. Piso 24, salón. Pues no, pero aquí hay un punto guardado. Vamos a guardar. Esta puerta está tapada con tablones. No puedo abrirla. Maldición. Otra puerta tapada con tablones. ¡Uy, este fuego! ¡Uy, qué mal rollo me da este fuego! ¿Qué demonios es esto? Parece un laboratorio de drogas. Un laboratorio de drogas, dice. No es lo mismo grabarlo solo a que yo te ponga nervioso. Sí que es verdad, Estelar. Es que hace falta en todos los directos, tío. Uf, estoy de acuerdo en que se sufre. Yo he sufrido mucho jugándolo, ¿eh? Además te pone muy tenso ese juego. ¿Y es humo verde? No debería olerlo. Buah, no ocurre nada. ¡Hala! Pues toma, una seta. Come la seta. ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos morimos! ¡Camino está bloqueado por setas! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Uf! Ya me has rayado. ¿Ahora qué? Hay algo raro en esa pintura. Quizá tenga que verla desde otro ángulo o algo así. Ya me has rayado. ¡Vale! Tony, ¿has sufrido este tiempo que no entraba en los directos, entraba poco? Sí, Estelar, te echa mucho de menos, si lo sabes, ¿eh? Hostia, 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 ¿ahora qué? Ah, vale, 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 ya no entiendo. ¡Vaya! Es como si parte del cuadro estuviera resaltado en azul. ¿Qué pasa si lo quito? ¡Qué curioso! Encontraste trozo azul de una pintura. Vale. Vale, vale, vale. Vale, he vuelto al principio. Vamos a ver. No encaja. Maldición. Vale, hemos llegado a la primera puerta. En la primera puerta hemos conseguido eso. Vale, vamos a la siguiente puerta.
Mira la pintura mientras estás drogado. Lo que he hecho. Drogarse es malo. ¿Hay alguien en casa? Vale, por aquí no podemos entrar, está claro. Pues tendremos que drogarnos otra vez, me da la sensación, ¿eh? Vale, ya hemos conseguido esto. Vamos a guardar partida. Vamos a fumarnos otra vez un poquito de esa cosa verde. Vale. Me pregunto si podría darle algún uso a este trozo. Pues seguro que sí, hijo mío. Vale, ahí tengo que hacer algo. ¿El qué? Vete tú a saber. Por cierto, hemos vuelto a tercera. ¡Oh, genial, Rafa, tío! ¡Enhorabuena, tío! Me alegro muchísimo, tío. De verdad. Tony, ¿tu canal de Twitch tiene puntos? No, porque todavía no tengo el afiliado. Mira la pintura mientras estés drogado, vale. Mensaje anterior, please. Intenta llegar hasta el otro cuarto. Sí, es lo que voy a hacer. Pa 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 pam. Pam 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 pam. Bueno, Rafa, ¿qué te pareció ayer en el Castellón, tío? Yo lo estuve viendo en el trabajo, estaba nervioso, tío. Y al final decepcionante, ¿eh? ¡Hostia! ¡Susto me ha pegado, juputa! ¡Susto! Ahí ha pasado algo, ¿eh? Ahí ha pasado algo. Vale, hay algo que no estoy entendiendo. Intenta llegar hasta el otro cuadro con las setas mágicas de Doraemon. Vale. Ay, vale, tengo que volver a esta habitación sin perder tiempo, ya lo tengo claro. La lo tengo claro. Tarat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 
¡No! No, por aquí no es. ¡Ay, era eso, tío! Me he equivocado. Me he equivocado en ese punto, tío. Yo juego... ¡Ah! ¿Tú juegas básquet? ¡Anda! ¿No lo viste, Rafa? Pues mejor, porque yo estaba de los nervios, viendo todo el puto partido, tío. ¿En qué posición juegas en baloncesto, Carlos? Vale, y he visto por ahí un punto de guardado que no estoy utilizando. He visto antes un punto guardado que vamos a utilizarlo ahora. Ay, no se puede utilizar el punto guardado, la madre que parió panique. ¡Y arriba! No me ignores, dice Estelar. A ver, revisa el armario ese donde el fantasma si el trozo azul va en la mano. Ve, a ver. Si el trozo azul en la mano, ver si te dejan coger algo. Me parece que no, ¿eh? Aún no tenemos posiciones, pero sé que paso de curso a mini mixto. Ay, eso es, mini mixto supongo que será alguna categoría, ¿no? A mí me gustaría jugar béisbol, a mí también. El béisbol es un juego, un deporte que me gusta mucho. Bueno, vamos a ver, que no se nos complique esto más de lo que se nos está complicando, Dios mío. ¿Y ahora en qué categoría estás, Carlos? Bueno, vamos a ver. Va, me tiene que dar tiempo ahora. Vale. ¡Ay! Ya perdió mucho tiempo ahí, la madre que parió panete. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Vale, hemos cogido el trozo rojo. Vale, genial, genial, genial. Vale, vamos otra vez. Ahora tengo dos trozos, ¿no? Rojo y azul. Vale. Vamos a guardar. Sí, antes en pre-mini y ahora comienzo en septiembre a mini. Ah, pues guay, tío. Enhorabuena, ¿eh? No revisaste el armario. Es que aún no sé qué armario me dices, Estela. Aún no lo he visto de verdad, ¿eh? Ah, mira, ahora voy por aquí. ¡Hostia! Ah, mira. Vale, ya está. Algo hemos abierto. ¡Ah, una puerta, tío! Mira, vamos a guardar. Porque este tiene que ser el señor Jones. No revisaste el armario, dice Estelar. ¿Dónde estaba el fantasma? ¿Dónde las tomas la segunda cheta? Es que no me he dado cuenta, de verdad. Mira, Elvis Presley. Elvis Presley. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hola, señor! ¿Usted es el señor Jones? ¡Al fin! ¡Al fin has aparecido! Vienes a la fiesta, ¿no? Ah, perdona. Me llamo Price, trabajo para él. Sí, ya lo sé. Vienes a llevarte a mi casa. Bueno, solo estoy aquí para asegurarme de que todo va bien, para que nos entendamos. No te lo puedo asegurar. ¿Y eso? Estoy que trino. ¿Por qué? Mira, quería hacer una fiesta de despedida. Una fiesta brutal. ¿Y qué ocurre? Esa banda de mierda se niega a tocar. Es decir, teníamos un acuerdo, pero no lo quieren cumplir. Ya veo. Pero tú,
Pareces un hombre de recursos. A lo mejor podrás convencerles para que toquen. A lo mejor, pero ¿por qué yo? Porque echaré abajo este antro si no lo haces. Tenemos un seguro para que ese, para este tipo de, situaciones. Sí, pero imagina que todo el papeleo. Un tira y afloja con la compañía de seguros. ¡Qué divertido! Vale, vale, ¿lo has dejado claro? Si consigo que la banda toque, ¿prometes comportarte? Por supuesto. Sí, tío, soy un hombre de palabra. Está bien, ¿dónde están? Por suerte para ti, viven justo al lado. La puerta que hay cerca de la ventana en el pasillo. ¿Pero qué puedo hacer? Vale, pues veremos qué podemos hacer. Este hombre se está esperando una fiesta, está un poquito chungo. ¡Ey, chico! ¿Y esa cara? Se supone que esto es una fiesta, tío. ¡A bailar! No, vale. Mira, más cositas para fumar. Ojo, que lejos no lo han puesto, ¿eh? Vale. Vamos a guardar. A ver, tiene que ser esta puerta, ¿no? Soy Price. Estoy buscando a una banda local. ¿Es aquí? Sí, sí, pasa. Míralo dónde está. Tengo una tele como esta. A ver qué os pasa, chicos. Buenas. Buenas. Quiero que toquéis en una fiesta. ¿Os interesa? Claro, dinos cuál y dónde. Ahora, justo al lado. Ah, ya. Te ha invitado él, ¿verdad? Sí, se ha enfadado mucho al saber que no ibais a tocar. ¿Ah, sí? Bien. Tenemos nuestras razones. Habíamos acordado que nos pagaría antes del concierto, pero ahora dice que nos pagará la mitad ahora y la otra mitad después. Como si lo fuera a hacer. Todo el mundo sabe que le van a desahuciar en cualquier momento. ¡Qué casualidad! Me han enviado precisamente para eso. Tengo que asegurarme de que todo transcurre con normalidad. Está amenazando con poner patas arriba al apartamento si no hace la fiesta. Muy duro. Ya. Bueno, yo tampoco tocaría si fuese a vosotros. De hecho, no me parece una persona muy fiable. Pero podríais considerarlo. Si no nos paga todo de golpe, no hay trato, tío. Está bien, esperad a ver si ocurre algo. Habitación 1. Normalmente no me da por mirar a la basura, pero parece que hay algo interesante. Un billete de 5 pavos. No soy un ladrón, pero como está en la basura, hay un billete de 5 pavos. ¿Qué podemos hacer con ese billete de 5 pavos? Vamos a hablar con ellos. Debería preguntarles por el dinero, pero tengo el presentimiento de que no hará falta. Ay, pues nada, vamos otra vez a casa del hombre este. Supongo. ¿En serio tenemos que volver a hacer todo otra vez? Pues sí, vamos a fumarnos un poquito. Ah, mira, ahora este está aquí. Esta puerta está libre. Vamos a entrar. ¡Oh! Ni todo el dinero del mundo podría animarle. Vale, pues vamos a hablar con él. Nada. Se ha vuelto el edificio. Se ve nuestro edificio desde aquí. Creo que tengo una idea. Podría prometerle a los chicos algunos conciertos VIP. Debería llamar a mis jefes antes. Creo que debería llamarles. Y da la casualidad de que ese número está escrito justo aquí. Vale, y supongo que es eso. Pero no veo una mierda los números. De acuerdo, ahora tengo que encontrar un teléfono. Vamos a ver dónde hay un teléfono. Ahí no, eso es las cosas de fumar. A ver, señor, ¿dónde hay un teléfono? No tengo nada que decir. Hombre, pues pregúntale por un teléfono, tío. Vamos a guardar aquí. Nada, vamos en busca del teléfono perdido.
Una, dos y tres. ¡Corre! Vamos a ver dónde encontramos un maldito teléfono. Aquí no hay. ¿Aquí? ¿Y si metemos aquí los 5 pavos? Es una tragaperras, parece que no funciona. A ver. Solo hay una ranura para monedas, vale, pues nada. Caca de la vaca. A ver dónde encontramos ahora un teléfono. Falta un trozo de que rompí antes. Pues muy bien, chico. Aquí hay una tele. Aquí no hay nada interesante. Vamos a preguntarle a estos por la tele. Esperad, me inventaré algo. Ah, pues no. Ah, pues qué, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, Tony? No sé si te interesará, pero ya llevo 36 capítulos de la historia, aunque sean capítulos cortos. Pues claro que me interesa, Estelar. De hecho, ya me dijiste el otro día que tenías 36 capítulos. ¿Y va bien la historia o qué, Estelar? Vamos. Vamos a ver si por aquí encontramos algún teléfono. Por aquí podemos continuar, ¿no? Vale. Pues hizo una media de palabras totales. Vale, por aquí no es. Salieron 60.000 palabras más o menos. Tras, pues... ahí hay mucho texto, ¿eh? Ahí hay mucho, mucho texto. Vamos a perdernos por aquí. Que vete tú a saber ahora dónde hay un maldito teléfono, ¿sabes? Vamos a quedarnos en esta habitación, a ver. No, no quiere entrar por aquí. Va bien, aunque no le salga a los bandidos, a mí saldrá bien. Ay, ¿dónde encuentro ahora un maldito teléfono, tío? A ver si alguien lee los 2 capítulos que lleva y me cuenta. ¿Cuándo regalarás cofres? Dice Carlos. Hombre, los cofres no los voy a regalar en todos los directos. Evidentemente, los cofres están ahí para que los compréis si queréis. Regalar cofres no los voy a... Hostia. Ah, mira, 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 mira. Anda, mira, 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 que se ha puesto en marcha, tío. Los cofres no los voy a regalar en todos los directos. ¿Y de dónde saco yo monedas ahora, señores?
¿De dónde saco yo unas monedas? Vamos a preguntarle a este hombre por monedas. El monedero. Les regala cuando estoy yo porque soy VIP, dice Estelar. Vale, a ver dónde encontramos ahora un maldito. ¿Cómo cambiamos esto, tío? Este dinero. Madre mía, esto me está desesperando, ¿eh? Hostia, ahí hay alguien sin cabeza, tío. A ver si puedo conseguir suelto con alguien, ¿eh? Tony Adobe, eres el mejor, sigue así, crack. ¿Te vas? Porque ese adeu supongo que es en catalán o valenciano, ¿no? Ese adeu. Si te vas, gracias por haber pasado, ¿eh? Ahora mismo estoy muy perdido, no sé lo que tengo que hacer. No admite la máquina el billete, no, Estelar, tiene que ser monedas, tío. Ay, tiene que ser monedas. Así que vamos a ver. Por cierto, si compro ayer mi amigo la trilogía del Bioshock para Switch. Uff, ¿sabes lo que opino de Bioshock, no? ¿Este lado lo sabes? Sí, ¿verdad? Espero que lo disfrute, ¿eh? Espero que la disfrute, de verdad. A ver, aquí hay algo. El caso es que aquí parece que hay algo, pero no, tampoco. Sí, pero luego me pasaré otra vez. Es que voy a ver un vídeo de Ghost of Tsushima para ver si me lo compro. Ah, vale, Carlos, vale. Genial, oye, pues muchas gracias por haberte pasado. Ya, ya. Porque tú no sabes jugarlo. Sí que es verdad, Estela, yo no sé jugarlo. Me atranco muchísimo. Jolines. Mira en el sofá, ahí siempre hay monedas. ¿En qué sofá estás? Bueno, vamos a entrar aquí. Es que no veo, tío, no veo la solución por... Anda, joder, si aquí tengo algo, madre mía. ¿Por qué no he pasado antes por aquí, tío? Hay un montón de cajas, creo que ya ha empezado a empaquetar sus cosas. A ver si encontramos por aquí algún billete, tío, o algo, ¿no?
Vamos a volver a hablar con él, a ver si ahora nos tiene que decir algo. Tú drógate y revisa los sofás. Nada. A ver si nos drogamos, puedo pasar para allá. ¡Anda, mira! ¡Mira dónde estaba el teléfono! ¡Ah, pues mira! $4, tenemos 5 y nos dará una moneda para la máquina. Vale. Despacho de los señores McDade, Broughton y Moore. Jenny McCone al aparato. ¿En qué puedo ayudarle? Hola Jenny, soy Price. ¿Puedes ponerme con alguno de los jefes? Claro, dame un segundo. Chaval, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Bien, Broughton, gracias. Mira, aquí hay una banda local muy buena. ¿Crees que podría contratarlos? ¿Una banda? ¿Y saben tocar música de verdad? ¿Qué tipo de música es esa? Ya sabes, música de verdad. No esa mierda hipster. ¿Tiene algún género en mente? Blues. Si saben tocar blues, adelante, contrátalos. De acuerdo, gracias, Broughton. He acabado. Gracias, señor. Lo que sea. ¿No se olvida el cambio? Ah, sí, gracias. Vale, ya tenemos una monedita. Vamos a hablar con el tipo este, a ver. Hay varios sofás, dice Estelar. Estelar está empeñado con los sofás. Vale, no hay nada que decir. Vamos a hablar con este por si acaso. Vale. Pues nada, vamos a pegarnos otra vez la gran fumada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está la monedita, ¿eh? Ahí está la monedita. Hemos guardado partida. Vamos a ver si ahora podemos usar la monedita. Venga, que salga premio. ¡Toma ya! ¡He ganado! ¿Pero qué? ¿Un libro de blues? ¿Qué clase de tragaperras es esta? Pues nos va a venir de puta madre, ¿eh? El de esto de blues. Vamos a guardar. Porque ahora con el libro de blues podremos decirle a los músicos que tomen blues. ¡Corre! ¡Ran! Vale, genial. Bueno, vamos a guardar otra vez. Vamos a hablar con los The Blues Band Brothers. Hola, chicos. Vale, tengo una propuesta que haceros. Trabajo en una mutua multinacional. Cada cierto tiempo organizamos unas fiestas loquísimas. Continúa. Si tocáis ahora, le daré vuestro número a mis jefes. Ah, aún así hay un pero. ¿Sabéis tocar blues? ¿Blues? Sí, creo que hemos oído hablar de ese género. Oh, ¿entonces no sabréis tocar blues? Quizás si tuviéramos las notas. Entonces hoy es vuestro día de suerte. He encontrado un libro de blues. ¿Queréis echarle un vistazo? Sí, creo que podemos hacerlo. Pues no lo hacen mal, ¿eh? No lo hacen nada mal. ¡Eso ha sido la leche! De acuerdo, chicos, que empiece la fiesta. Os prometo que os conseguiré una gran actuación. ¡Hola, qué pedazo de fiesta están montando, ¿eh?
Somos los reyes de la fiesta, oh yeah. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¿Vamos a movernos? Sí. ¿Eso es una puerta? ¿Dónde nos llevará esta puerta? ¡La abuelita Goodwin! ¡Qué bien se lo pasan! Sí, Cuquita, se lo están pasando genial, ¿eh? ¡Aarón, no tapes la cámara! ¡Aarón, no! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No me tapes la cámara! ¡Ah, es verdad que estás con las tetillas al aire! Vamos a ver. ¿Ha muerto la señora Goodwin? Se han aprobado todas las modificaciones que solicitó. ¿Hola? Gracias, señor Brighton. No, Aarón. Mire, ahora tengo una conejita que me hace compañía. Se llama Chanel. Estoy muy unida a ella. Y creo que vivirá más que yo. Mire, aquí es una monada. Sí, señora Goodwin. Los animales pueden confortar mucho a sus dueños. Así es, señor Braille. Bien, procuraremos encontrarle un buen hogar. En caso de que lo necesite. Es lo único que quiero. Es muy... Disculpe, se ha acabado el tiempo. Son $500, señora Goodwin. Oh, por supuesto, señor Pride. ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios era ese ruido? Mierda. No me gusta ni un pelo, tío. Vale, por aquí no podemos pasar. Vamos a ver la primera opción que nos da. Ese es tu jefe, no lo sé, Estelar. Salón cocina. Nos estamos a hacer... ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Mira quién se ha levantado! ¡Estos son nuestros padres, tío! ¡Te hemos despertado! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Te hemos despertado, cielo? ¿Pero estáis? ¿Vosotros estáis? ¿Qué está pasando? Queríamos darte una sorpresa, tu madre y yo. Te hemos hecho el desayuno. Vale, vale, piensa. Esto no está pasando, de verdad. Solo es mi subconsciente. Pues claro, hijo. Somos parte de ti. ¿Qué significa todo esto? Escucha, hijo. Ese trabajo no te conviene. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Estamos aquí para asegurarnos de que lo entiendas. Te estamos llamando, llenando de remordimientos. Lo siento, hijo. Sé que es un poco extremo. Pero nosotros solo... ¡Parad! ¡Parad ya! ¡Uf! ¡Joder! Me estoy volviendo loco. Poco a poco. Y eso que hoy es mi día libre. Debería descansar un poco. Necesito un café. ¡Joder, qué mal rollo, eh! Yo no me acuerdo la última vez que usé el horno. Bendita sea la comida a domicilio. Bien. Se me está haciendo el café. Tengo que calmarme. Últimamente estoy muy nervioso. Si tienes que calmarte un poquito. Vamos a hacer un punto de guardado. Ay. Creo que se llamaba igual que el del desahucio. No me he dado cuenta, Estelar. Madre mía, dice Cuquita. Sí, madre mía, ¿eh? Guardado la partida. Ostras, ¿y esto? Anda, ¿y esto? Ah, sí, me suscribí al periódico. Oh, sí, justo lo que necesitaba. Encontraste un periódico. Me tomaré un café mientras los titulares. Ya casi tiene que estar. Vamos a por ese café. No me gusta lo que pondrán en los titulares, seguro. ¡Al fin! Café. Bien, lo tomaré en la mesa.
¡Brum! ¡Qué frío hace aquí! ¡Ah! ¡Qué bien siento un cafelito calentito! Interesante. Van a aumentar el impuesto sobre la comida. ¿Qué más? ¿Han comenzado las obras de la nueva autopista? Creo que atraviesa la antigua propiedad del señor Taylor. Es verdad, ese lo desahuciamos. Me pregunto si, qué estará haciendo. ¿Y esto? ¿Se ha descubierto una nueva especie? ¡Mola! A ver si hay más. ¡Oh, la página del necrológico! ¡Adiós! Aquí está la señora Goodwin. La vieja ha muerto. Eres el fantasma de antes, dice Estela. Hay un montón de nombres y edades. Nancy P. Goodwin. Dead. No. No, no, no. La había perdido. Sentía como si hubiese caído todo el peso del mundo sobre mí. Mi alma se retorció como nunca. En ese momento, tomé una decisión. Dejaría mi trabajo. Pero antes... ¡Antes! Tenía que visitar su tumba. Ha muerto la señora Goodwin. F en el chat por la señora Goodwin. A ver, ¿podemos pasar por ahí algo más que podamos hacer? ¿Cuánto te queda de directo más o menos? Pues no lo sé, lo que dure del juego. No creo que tarde mucho más el juego, ¿eh? No sé el tiempo que llevo. A ver, un momentito. Hostia, una hora. Pues a lo mejor 20 minutos, media horita más puede que nos quede, ¿eh? No lo sé, sinceramente. Creo que ya estoy en los últimos coletazos del juego y voy a acabarlo. Hay una cadena y un candado enormes. No puedo pasar por aquí. Es que me queda 8% de batería. ¡Ay! ¿Cuánto echaba de menos escuchar eso, Estelar? Me queda tanto por ciento de batería. ¡Qué grande que eres! Pues no creo que te llegue, ¿eh? Pero muchísimas gracias, tío, de verdad, por haberte pasado por aquí. Vamos a guardar. Has guardado. Mira, ahí hay alguien. Un enterrador. Vengo a visitar la tumba de la señora Goodwin. Hola, señor. Buenas tardes. Menudo agujero hay ahí. Gracias. Necesito pasar al otro lado. ¿No lo han oído? Hemos cerrado, por decirlo de algún modo. Vuelva mañana. No puedo. ¿No? ¿Eh? Hay alguien en la verja. Ay, mira, es verdad, hay alguien ahí. Está trabajando, está tratando de abrirla. No voy a caer en ese truco tan viejo. Lárguese y déjeme trabajar. Vale, pero es verdad, ahí había alguien, ¿eh? Así que nada, vamos a ver quién es. Vale. ¡Anda! Pues mira. Ese tío me da escalofríos. No debería husmear en sus cosas, pero necesito ver a la señora Goodwin. No hay nada. Parece que esto sea útil. Encontraste la llave del cementerio. ¡Puta madre! Oh, yeah. La puerta está hinchada y retorcida. No consigo abrirla. Vale. A ver. Vale. No te rías, Estelar, es verdad, ¿eh? Pero lo que pasa es que siempre me decían lo del tanto por ciento de batería al principio de los directos. Vamos a ver si conseguimos abrir la puerta con esto, ¿eh? ¡Bingo! He abierto el candado, aunque la llave se ha doblado y ya ha quedado inutilizada. Da igual, no nos importa. Qué música más de bajón, ¿eh? Y encima está lloviendo, tío. Vale, por aquí no puedo ir a ningún lado, ¿no? Vale. Qué relajante el sonido de la lluvia, ¿eh? Mira, esa es la persona que quería intentar entrar. Ejem, ejem. ¡Ay! Lo siento, no quería asustarla.
Espera un segundo, la conozco. ¿De la residencia? ¿Qué demonios está haciendo aquí? Vengo a ver a mi marido. Pero el cementerio está cerrado. Ah. Mal listo si creen que eso me va a detener. ¡Nunca! Pero señora, usted no puede entrar en el cementerio de esa forma. ¿Podría? ¿Calmarse un poco y darme la palanca, por favor? ¡No! No me voy a ninguna parte hasta que no vea a mi marido. ¿Quieres que le diga al sepulturero lo que está haciendo? Porque yo no quiero. Ese tío me da escalofríos. Ya lo creo. Tome. Esperará que sea de día. Vale, tenemos una palanca. Gracias. Vamos a ver qué hacemos. Ah, esta palanca será para abrir la puerta hinchada del sepulturero. Seguramente. ¿Pero el juego tiene sonido? Sí. ¿Que no lo escucháis? ¿No escucháis el sonido del juego? ¿Eh? ¡Ay, madre! Ah, no. ¡Ay, es que lo tenía muy bajito el sonido del juego, tío! ¡Ay, qué lástima! Lo había bajado ayer para... ¡Ostras! Lo había bajado ayer porque estaba probando unas cosas y resulta que ahora no lo estabais escuchando. Pues vaya fail. No puedo salir, no me deja salir. F, sí, F en el chat. Qué lastimica, de verdad. Ostras, no puedo salir por aquí. A ver qué tengo que hacer ahora, ¿eh? ¿Por qué tendría...? ¡Ah, qué rabia! Disculpad, mil perdones. Disculpadme. Vale, ahora sí. Ahora vayamos a la puerta del sepulturero. O eso lo pegamos con la pala al tío. Ah, ya no está. Ah, sí, sí está. Quizá podré abrir la puerta haciendo palanca. Ábrete, vamos. Ah, ¿ha funcionado? Vale, genial. Solo hay un montón de basura. ¿Y esto qué es? Encontraste un tablón. Vale, nos servirá. Supongo que nos servirá para pasar al otro lado. Seguro que nos sirve para pasar al otro lado por el tablón, ¿eh? Tanto la quería. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha la canción? Que la tiene puesta mi mujer en la habitación. Hostia, pues sí que se escucha, dice. Vale, vamos a decirle a la señora que tenemos un tablón. Vale. Así lo podemos poner aquí. No. Sí, bajito. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer, tío? Ya me he perdido. Bueno, me voy, que me quedo 4%. Vale, Estelar, oye, muchísimas gracias, de verdad, por haberte pasado por el canal y por el directo. Casi todo el directo, te lo agradezco muchísimo y además te echaba mucho de menos, tío. Un placer. Hasta luego, Estelar. Vamos a ver si podemos hablar con la chica esta. Porque aquí ya me he perdido en este cementerio, ¿eh? Ah, vale, que puedo seguir por aquí. Ah, no.
Ya me he perdido, ya no sé dónde estoy. Ah, va, voy a pegarle un palazo al sepulturero, claro, a ver. Ah, pues no. ¿Le pego con esto? ¿Un intruso? No era mi turno, no es mi turno. ¡Ah! Vale, va. Ya podemos pasar. Genial. Y ahora ponemos el tablón aquí. Te pregunto si el tablón será lo bastante largo. Claro que sí. Lo es. Y hemos pasado. Sí, señor. Vamos por buen camino. Vamos a ver. Podemos ir por aquí o por allí. ¡Chao, Estelar! Dice Cuquita. Estelar es un buen tipo, ¿eh? No puedo pasar con este enorme candado, vale. ¿Y si hacemos palanca? Ah, no hay nada para mí. Vale, pues nada. Vamos a buscar las llaves de este enorme candado. Allí estaba yo, de pie bajo la lluvia. Y entonces ocurrió algo. Era como si sintiera su presencia. Es difícil de explicar. Sé que no me echaba la culpa de nada. Aún así, yo lo siento. La conocía desde hace poco, pero sé que se merecía algo mejor. Su muerte ha sido para mí un punto de inflexión. He decidido dejar el trabajo. Espero que esté bien donde quiera que esté. Seguro que sí. Oh, antes de que se me olvide, le he traído algo. No es gran cosa, pero... ¿Qué es, tío? Que la luz la guíe en el camino al paraíso. Descanse en paz, señora Goodwin. Joder, un momento más chungo, ¿eh? Qué momento más chungo. Me armé de valor. Esto iba a terminar ya. No podía vivir así. Así que fui a ver a mis jefes. Iba a dimitir. Voy a guardar. ¿Esto qué es? Nada, no hay nada. Es un dispensador de agua. Aún queda una poca. A ver qué hay aquí. Nada, un retrete. Estoy tentando, pero no me gustan los baños públicos. Vale. Está abierta, vale. ¿Y qué debería hacer con esto? Encontraste un salero. Está bien cerrada. Está bien cerrada. No quiero hacer beber café. Anda, café, café y sal. Muy bien, ahí hay una cafetera. Quizá le podamos echar sal al café en algún momento, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Vale, esto es el ascensor. ¡Hey, Jenny! ¿Cómo va eso? Como siempre, Bryce. ¿Has visto a los jefes? No. No sé dónde están. Deja de preguntarme. Cálmate, Jenny. Cálmate. Lo siento. ¿Tengo algún mensaje? No, ninguno. Si tienes noticias de los jefes, llámame, ¿vale? Descuida. Vamos a ver. Nuestros jefes. Bruton. ¿No suena? Vale, Bruton no está aquí. Uy, mira el jefe este. ¿No suena?
Vale, a ver, es nuestro jefe este que está limpiando lo que sea que esté limpiando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, esa es nuestra puerta. Le estoy montando la placa, señor Price. No me mola. Escalera de incendios. Vale. Moore. No suena. Vale. Vamos a ver por la escalera de incendios. Nada interesante. No toque mi teléfono, ¿vale? Lo siento. A ver, podemos hablar con él. Vale, nada. Aquí de momento no podemos hacer nada. Vamos a echar sal en el agua. No hay abertura en la botella. No creo que la sal sirva aquí de algo. Vale, pues vamos a dársela a la señora esta. Dudo que necesite sal. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí, tío? No, la verdad es que no tendría sentido echársela aquí. Vale, vamos a hablar otra vez con la recepcionista. Vale, no tiene ni idea de dónde están. Sal para darle sabor, hecho. Vale, salió eliminado. ¡Buah! Está saladísimo. Vale, le hemos echado sal al café. A ver ahora si hemos activado algo. Jenny, ¿le has echado algo al café? ¿Yo? Para nada, ¿por? No sé, sabe raro. ¿Cómo salado? Estoy harta de esas bromitas. Está bien, echar un vistazo. Gracias, Jenny. Vale, genial. Ahora podemos pasar por aquí. ¿Y esto? Creo que es lo que usa Jenny para conectar las llamadas entrantes. Poner cable en el conector azul. Hecho. Vale, ¿y ahora qué? Vale, pues vamos a subir a las habitaciones. Vamos a llamar. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Diga? Tiene una llamada el señor Taylor. ¿Le paso con él? ¿Qué? ¿Otra vez? Ajá, sí, por favor. ¿Barton? Hola, Bruto. Soy Taylor. ¿Cómo le va todo, señor Taylor? Escuche. Sé que la ciudad va a construir una autopista. He aceptado. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pero... creo que sería justo si trasladaran mi cabaña a otra parte. Es decir, solo necesitan el sitio, no mi casa. ¿Puedo organizarlo todo para...? ¡No! Ya es demasiado tarde y es muy caro de hacer eso. ¿Puedo pagar yo los gastos y...? ¡He dicho que no! Joder, tío. Te enviaré el chico nuevo mañana. Él se asegurará de que firme los papeles. Pero... adiós, señor Taylor. Imbécil. Nunca pensé que fuese tan grosero. No suena. Hostia. Vamos a ver el otro teléfono. Vale. Pues vamos, porque ahora tenemos que conectar el cable seguramente a otro color. ¡Ostras! Vale, nada. Hemos entrado aquí. No suena.
A ver, ¿podemos hablar con este? Vale. ¿Qué te pasa, cariño? A ver. ¿Y si vuelvo otra vez a la cámara de los...? Si vuelvo otra vez a la cámara de las cajas fuertes, ¿habrá otra abierta? Sí, la segunda. Aquí hay algo, pero sí, es mi taza de café. Seguro que ya no está salado. Es difícil decir no a un café, pero quizás luego. Vamos a llenarla de agua. No importa si bebo un poco. Tengo que beber agua del váter. Solo un vasito o dos. El agua es buena para la salud, al beberse ha dicho. Tengo que beber más. Vamos a beber todo lo que podamos. No puedo más. Creo que me he bebido toda. Taza eliminada. ¿Vamos a mear? Estoy tentado, pero no me gustan los baños públicos. Vale. Es un dispensador de agua. Está vacío y tengo sed. Ah, vamos a mandar a esta a que vaya por agua. Hey, Jenny, siento molestarte de nuevo. ¿Qué pasa ahora? No hay agua en la máquina y me muero de sed. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, se ha acabado de... Sí, acabo de cambiar el depósito. No sé. Vale, me voy. Vale, genial. Vamos a volver a cambiar los cables. Cable de conector azul. Cable está en el conector azul. Pongámoslo ahora en el rojo. Hecho. Vale, vamos para arriba. Le va a dar algo, jajaja. Dile a la muchachita que la rellene. Sí, es lo que hemos hecho, ¿eh? Va a rellenar el agua y hemos cambiado los cables. A ver aquí qué nos dice. No, esta es la verde, parece ser. ¿Y aquí no hay nadie? ¿No suena nada? Vamos a ver a la primera habitación. No suena. Vamos a la del medio, a ver. ¡Qué susto! ¿Sí? Tiene el señor Jones por la otra línea. De acuerdo, pásamelo. Backdale, al aparato. Tío, soy Jeep Bomb. Yo todavía no he encontrado piso. ¿Podrías aplazar la expropiación? Solo quería un par de semanas hasta que encuentre algo. ¿Y qué más? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que te coja de la mano? ¿Y que te ayude a cruzar la calle también? Deja de llamarme. Enviaré a alguien mañana para que se ocupe de eso. En serio, tío, necesito hasta nunca. Ja, 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 ja. Payaso. La verdad es que nunca me ha gustado este tipo. Pero eso se ha ido innecesariamente cruel. Hombre, la verdad es que ha sido muy cruel, ¿eh? Estos jefazos que tiene no me convencen. Vamos a ver qué tiene el otro. A ver, es un paño. Contraste un paño. Vale. Vamos a poner el paño. Vamos a ver si mojamos el cristal del cuarto de aseo. Vale, no puedo hacer nada con esto. Espero que no atasque al váter. ¡Ups! Ah, pues sí, mira, lo he atascado. Vale, tercera llamada. Lista. Vamos a guardar. Jenny, se ha atascado el váter. ¿Podría ir a ver qué pasa? ¿Me has visto cara de fontanera?
¿Te acuerdas de que contratamos a un conserje hace un tiempo? Esto le llamaré. No, no, no lo hagas. No voy a hablar con él ahora de todas formas. Ya te paso el comento lo del váter. Qué detalle, gracias. Vale, pues vamos a ver. Vamos a decirle lo del váter. A cada cual peor, sí que es verdad, ¿eh? A ver, señor. ¿Qué está haciendo? Le estoy montando la placa, señor Price. Anda, pues esto no se conserja. Anda. Ah, vale. Tenemos que llamar la atención. Vale. Vale, tenemos que llamar la atención para cogerle el teléfono. Vale, ya está apagado. Vamos a apagar el teléfono. Vamos a hablar con la secretaria, a ver. Le acabo de hacer una hace un momento, pero ahora no lo encuentro por ninguna parte. ¿Y si le llamo al teléfono? Vale, dame un segundo. El número al que llama está apagado fuera de cobertura. Creo que lo tiene apagado. También es casualidad. Tenemos que hacer algo con ese váter. Ay, vale, ya voy yo. Gracias, Jenny. Eres la mejor. Lo sé. Vale, pues. Rojo, verde, ya está. Vamos a la última habitación, a ver qué encontramos ahí. Hola, le están llamando, pero tiene el teléfono apagado. Jenny, la señora Goodwin por la línea 2. ¿Puede pasármela? Enseguida. Moore al aparato. Hola, señora Moore. Soy la señora Goodwin. ¿Qué tal está, señora Goodwin? No muy bien, si lo soy franca. Mi pensión es muy pequeña y las medicinas son tan caras. Quizá debería haber trabajado más duro o comer de forma más saludable. Su deuda es su problema. No es justo, señor Moore. Usted sabe que endeudé hace poco y ese papeleo y todas las leyes son tan confusas. Bueno, no creo que sea justo que tenga que pagar los impuestos de sucesiones y debería haberlo leído bien lo que firmaba. Las leyes están para cumplirlas. Por supuesto que sí, señor Moore. Por supuesto que sí. En fin, la razón por la que le llamo es para pedirle un poco más de tiempo. Tras la muerte de mi marido, yo... ¡No! La ley no hace concesiones de ningún tipo. No hay nada que pueda hacer. Quizás por... ¡Adiós! Deje historia. ¡Joder! ¡Hostia! Ojo, ¿eh? Y usted no sabe que está apagado, ¿eh? ¿Será capullo? Madre mía, qué mal rollo, tío. Ve y demuéstrales lo que vales. Vamos a ver. El momento de la verdad, hijo. Tendré que ir aquí, ¿no? Atravesé la puerta. Estaba oscuro como la noche y silencioso como un cementerio. Solo los latidos de mi corazón rompían el silencio. Un paso más. Las luces se encendieron acompañadas de un grito. ¡Sorpresa! La banda empezó a tocar.
Los globos flotaban en el techo. Estaban todos, mis jefes, Jenny, mis amigos. Me costó un momento entender lo que estaba ocurriendo. La fiesta era para mí. Al fin lo había conseguido. Me había convertido en el nuevo socio de la empresa. Respiré hondo y tragué saliva. Me preparé para gritar que dimitía. Pero entonces ocurrió algo. Una tela púrpura y sedosa reveló una placa con mi nombre en ella. McDame Bratton Moore and Price. La codicia mostró al fin su cara más perversa. Y todos mis buenos propósitos se desvanecieron. ¿Pero entró a formar parte de la empresa o dimitió? ¿Qué pasó luego? Sí, sí, entré. Dejé a un lado mis sentimientos, mi culpabilidad. Seguí trabajando un par de años. ¿Seguro que no quieres un trago? Gracias, pero estoy de servicio. Espero que no le importe si bebo. Para nada, señor Price. Me mentí a mí mismo. Me dije que todo iba bien. Simplemente lo dejé estar, ¿entiendes? Pero cada vez fue a peor. Acabé volviéndome loco. Empecé a faltar al trabajo. Puede que incluso lo hiciese a posta. Y más pronto que tarde me despidieron. Todo lo que había trabajado desapareció ante mis ojos. Empecé a acumular deudas. Lo perdí todo. Me siento fatal por tener que echarle de su casa. ¡Oh! Ahora nos están echando a nosotros. Escucha. La razón por la que te estoy contando esto. No digas más. Me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Debo admitir que su historia me ha impresionado. Seguramente piense dos veces en mi carrera antes de hacer nada. Probablemente esta sea la primera buena acción que hago en toda mi vida. Te recomiendo que pienses bien qué vas a hacer antes de que acabes como yo. Lo haré, pero... Dios, odio tener que hacer esto. Debo abandonar el inmueble al final de mes. Sé cómo va esto, chico. Cuídese. Ah, nos acaban de desahuciar. Espero de corazón que hayas escuchado toda mi historia. Creo que esto es todo. Gasté lo que me quedaba en esa escopeta. ¡Oh! Supongo que es hora de usarla. No hay motivo para disparar aquí. ¿Dónde vamos a disparar? Eso podría aliviar un poco mi depresión. Nah. No, lo utilizaría para acabar con mi existencia. Sí, me voy a suicidar. Debería usar todos los clichés y escribir una nota de suicidio. A ver. Has guardado la partida. No hay motivo para disparar por ahí. Ahí no. Vale. No hay motivo para disparar aquí, vale. Vamos a quitar al momento la escopeta. Nada interesante. Es deprimente tener que escribir una nota de suicidio. ¿Qué escribo? A cada cerdo le llega su San Martín. Eso lo leímos al principio del juego. A la mierda todo. Creo que es suficiente. Encontraste una nota de suicidio. Necesitamos algo para rematarlo. Ahora no entiendo qué era la mancha de sangre que encontramos al principio. Vamos a ver qué encontramos para... La botella está vacía, no queda ni gota de whisky. Es un horno de gas, no me puedo suicidar con él. Pondré fin a mi ambición en esta humilde silla.
Y aquí, colorín colorado, supongo, esta historia se ha acabado. Me siento mal por él. Espero que esté bien. Blaine, verás. Vamos, ascensor. Solo quiero irme a casa. Blaine, y se suicidó. Y así acabamos este juego que te da mucho que pensar, ¿eh? Es un juego que da mucho que pensar, sobre todo sobre la moral humana, sobre la moralidad a nivel personal, es de lo que es, qué es mejor hacer para uno mismo. Es un juego que te hace pensar, ¿eh? Ahí está la señora Goodwin. Vale. Gracias por jugar This Train Deluxe Edition. Pues ahí vamos a dejar este directo de hoy, ¿eh? Vaya hombre, pues sí se ha suicidado, ¿eh? Nunca me hubiera imaginado yo que la sangre que vimos al principio de este directo hubiera sido de nuestro propio personaje. Pero es un juego que te deja chof, ¿eh? Lo he disfrutado jugándolo, pero... ¿Qué situaciones más difíciles, eh? Detrás de cada persona hay un drama, ¿eh? O hay una vida totalmente ajena a la de los demás. Y siempre están ahí esas confrontaciones de los privilegios de uno, las debilidades de otros. Y cómo podemos llegar hasta el punto de ser tan egoístas, de, no sé, de mirar por nosotros mismos y no empatizar con el que tenemos al lado. Es un juego que te hace pensar mucho, ¿eh? Por lo menos a mí me ha hecho pensar bastante. Sí, dice Cuquita. Bueno, pues voy a dejar ya el directo acabando este juego. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberos pasado por el canal. Coquita, muchísimas gracias por haber estado ahí hasta el final. También a Carlos y a Estelar, que habéis estado por el directo. Un placer y hasta la próxima. Adiós.